Entrevistamos a don Gonzalo Rodríguez, eh, que está aquí en el Hotel Meliá, don Pepe, para dar una conferencia muy interesante. El señor Gonzalo Rodríguez Fraile es un erudito de las ciencias. Eh, ha trabajado también en lo que es eh, lo terrenal y lo espiritual. Es un gran empresario. Ha dado muchas conferencias, clase en Harvard. Está muy preparado. Pero fijaros cómo es la vida, que es un paradigma, ¿no? A veces parece que lo tenemos todo, pero no es así. Bueno, él nos va a hablar de este libro, he estado hablando un poquito con él y es súper interesante, es esto que tú dices, se me ponen los pelos de punta, porque hay tanto detrás, la vida, la muerte, la felicidad, hay tantas cosas que nos preguntamos que a veces no encontramos la respuesta, pues a lo mejor leyendo este libro también está todo en uno mismo, podemos encontrar muchas respuestas y soluciones solo hay que querer. Muy buenas tardes, señor Gonzalo. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Pues igualmente, la verdad es que es un placer para mí tener una persona con tantos estudios, tanto vivido, y que haya sacado toda esa esencia para los demás, para transmitirla a los demás, me parece algo insólito. Así que me gustaría empezar por los comienzos y saber, bueno, cómo se ha hecho realidad este libro de enseñanza para todo el mundo. Pues sí, muchas gracias. Mira, la verdad es que este libro se hizo realidad primero porque yo buscaba respuestas para mí, ¿verdad? Y yo me encontré un día en que tenía 40 y algo años de edad, ¿no? Y bueno, había tenido la fortuna de tener una vida exitosa, era empresario, me fue muy bien desde el principio, eh, no tenía problemas de salud ni de recursos. Hijos estupendos, eh, todo fenomenal. Y un día me pregunté: bueno, pero ¿por qué no estás feliz todo el rato? Que pase que hay momentos de angustia, no, de preocupación, de estrés, de, en fin, de no encontrarte bien. Y dije: algo pasa aquí que la cultura existente no, eh, no nos ha dado las armas o herramientas suficientes para, para vivir la vida de otra manera. ¿no? y entonces pues decidí que iba a empezar a estudiar verdad y dediqué muchas miles de horas de investigación empecé por ver todo lo que estaba diciendo la ciencia actual en todas sus disciplinas no sobre el ser humano y la realidad estudié también todo lo que habían dicho los místicos y los maestros espirituales a lo largo de la historia de la humanidad tanto de Oriente como Occidente y este libro es un resumen de todo ello y bueno, empecé luego a aplicarlo yo en mi vida, vi que funcionaba, empecé a hablar con algunos amigos, conocidos, profesores, vi que estaban todos muy interesados con esta información. Y dije, bueno, pues a partir de ahora me dedico a sacar esto al mundo, ¿no? Y de hecho vendí mis empresas, me retiré del mundo empresarial, decidí que no podía comer 14 veces al día, como comer dos veces era suficiente, ¿no? Y, ...y ahora me estoy dedicando pues a difuminar estas ideas... ¿no? ...a difundir estas ideas... ...que yo creo que van a ayudar mucho a las personas... ¿no? ...y bueno, esa es mi ilusión y eso es lo que estoy haciendo. Bueno, el título, porque el título es también curioso... ...porque está con interrogación... Claro. ...un paradigma de la realidad. Claro, yo creo que la interrogación viene por dos motivos... ¿no? ...un primer motivo es la humildad... ¿no? quiero decir, esto es lo que yo he podido encontrar esto es lo que creo que está ocurriendo, pero claro no lo quiero afirmar dogmáticamente, no quiero que todas las personas sean capaces de bueno de, de tener su propia posición no A, ante el tema, ¿no? y la segunda razón de la interrogación es que mucho de lo que se dice en este libro son todavía investigaciones muy novedosas, no tanto de la ciencia como de la psicología como de la epigenética y por lo tanto pues creo que es conveniente ponerle un poquito de interrogación porque todo lo que es muy nuevo eh, todavía necesita algún detalle más, ¿no? Y puede haber en el futuro, pues, de hecho, alguna cosa, pues, que vaya modificando o añadiendo, ¿no? Y me parece, como es un libro que yo he escrito fundamentalmente con la intención de servicio, pues no quiero imponer ninguna idea a nadie, nada más que las personas se enfrenten ellas mismas a la información y puedan decidir por sí mismas, ¿no? Ahora vamos a viajar un poquito por el libro para ver un poco el contenido. Una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención también, vamos, se habla de causa y efecto, ¿no? De la causa y efecto porque a veces es tan complicado, Gonzalo, entender las cosas y decir, bueno, vale, todo es por algo y todo nos va nos va a hacer bien y nos va a hacer más fuerte y tal, pero qué complicado y qué difícil es entender eso, ¿no? Bueno, sí, eh... Conclusión. Bueno, vamos a ver, eh, una de las cosas más asombrosas ¿no? de la ciencia moderna, al menos en mi opinión, es que nos está cambiando la idea de causalidad, ¿verdad? Cuando nosotros éramos, al menos cuando yo era un hombre más joven, eh, yo me había educado en un mundo donde partíamos de la ca causación ascendente, ¿no? por ejemplo, el cerebro crea la mente, eso es lo que piensa la mayor parte de las personas, pero cuando la ciencia moderna ha seguido investigando, se dado cuenta de que no es así, que es la mente la que crea el cerebro para poder expresarse, ¿no? y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a la, que en la tercera dimensión, que es la que nosotros vivimos, ¿verdad? la causación es descendente, no ascendente. Son las otras dimensiones de más alta vibración las que causan todo lo que ocurre, ¿no? entonces la mente, ¿verdad? es una dimensión de más vibración que el cerebro, que es físico, y por lo tanto la causación no puede ser al revés. Y comprender eso yo creo que afecta a todas las áreas de nuestra vida y además es algo que, nos, como ya luego veremos, pues nos va a dar mucha paz, ¿no? El saberlo, ¿no? Bueno, está difícil de asimilar sí, todo sí, eso, sí, sí. pero poco a poco, ¿no? Poco a Con poco toda esta enseñanza ya sí, sí, leemos y sí, la releemos y más encontramos esas soluciones, ¿no? Sí, sí. Porque también es verdad que a veces nos preguntamos, es verdad que existe la felicidad. Sí. Sí, es una de las pruebas que yo creo que nos solemos hacer, ¿no? Existe bueno, la felicidad. Al menos, digamos, la felicidad definida como ausencia de sufrimiento, sí existe y es posible, ¿no? Lo que pasa que requiere de una nueva comprensión, ¿no? De cómo son las cosas, incluso de qué es un ser humano y para qué está aquí, ¿verdad? Y eh, requiere también de un cierto entrenamiento, ¿no? Como todos. Si tú me dices mañana quiero aprender a jugar al golf, yo que sé, va a tocar el piano. Primero se recibe unas clases teóricas, pero luego hay que practicar, ¿verdad? Para poder esa teoría ponerla en práctica, ¿no? Entonces la ciencia moderna está revolucionando, ¿no? Lo que pensamos sobre la realidad y entonces es importante que la gente se entere de esto porque porque de verdad que ayuda mucho, en mi opinión, ¿no? vivir la vida de otra manera y ese es mi interés en explicarlo. Bueno, estoy deseando que dé un repasito por este libro y veamos el contenido, ¿lo va explicando? Claro que sí. Mira, eh, el libro está dividido en dos partes. Eh, la primera parte eh, la primera parte del libro está dedicada a una explicación o a una síntesis de qué está diciendo el conocimiento moderno sobre las cosas. ¿no? Y la segunda parte del libro, si tú quieres, es más personal, ¿no? en el sentido de decir, bueno, si todo esto es verdad, lo que dice la primera parte, ¿cómo puede afectar esto al ser humano ¿no? en su relación con la vida y con las cosas? Y entonces, eh, la verdad que se puede leer la segunda parte primero y la primera después, o la primera primero y la segunda después, depende si la gente es más racional o más intuitiva. ¿no? Pero, en definitiva, el libro hace un recorrido por cuál ha sido la evolución de la ciencia, ¿verdad? Eh, al respecto a su visión de la realidad. Y en los dos primeros capítulos están dedicados fundamentalmente a eso, ¿no? y cómo ha cambiado la visión de la ciencia, de la física clásica, ¿no? a la física cuántica y a, y a las teorías modernas. ¿no? Y luego las empezamos, una vez que redefinimos ¿no? la visión de la realidad, pues entonces inmediatamente nos ponemos a, a responder a la pregunta: ¿qué es un ser humano? ¿no? Y ya sabes que la, las dos preguntas más importantes de la filosofía siempre han sido: ¿quién soy yo y para qué estoy aquí? ¿no? Y los maestros espirituales del pasado siempre nos han dicho: Conócete a ti mismo, ¿no? la importancia de gestionarse uno mismo bien. ¿no? Entonces. Eh, hay un capítulo dedicado al ser humano, a explicar la multidimensionalidad del ser humano, los distintos cuerpos que tenemos, cómo funcionan, eh, los archivos de información que van ligados a ellos, etc. Y llegamos a la conclusión de que un ser humano, como lo veo yo hoy, ¿no? y no lo veía así hace tres años desde, 30 años, desde luego, pues un ser humano es fundamentalmente un alma en evolución. Eso hay que explicarlo con detalle, ¿no? Y si eso es así, pues eh, la pregunta es ¿y qué tenemos que aprender como alma? ¿no? Y entonces hablamos de los niveles de conciencia, hablamos de las pruebas filosóficas, no solo científicas, de esta nueva visión, en el qu capítulo quinto, la primera parte, ¿no? hacemos un recorrido por los distintos bloques de conciencia disponibles para el ser humano y al final hay un capítulo en la primera parte que se ocupa de la verificación, porque claro, muchas de las cosas que digo... Eh, ...en el libro comprendo que a mucha gente le parezcan casi ciencia ficción, ¿no? Porque eso es lo que me pareció a mí, la primera vez que me abría esta información... ...tengo en cuenta que para bien o para mal yo vengo del mundo racional... ...no soy un hippie ni un monje, ¿no? O sea, vengo de la empresa, de, de, vamos, eh, del, del derecho, o sea, de, de lo que es el estudio racional de las cosas, ¿no? Y, y bueno, tuve que pasar muchas horas hasta que estas ideas fueron... ...siendo asimiladas, ¿no? ...la segunda parte del libro, pues... Eh, ...habla de las leyes universales... ...que afectan a toda la manifestación... ...y habla de las cuestiones de psicología espiritual... ...que todos necesitamos comprender y vivir, ¿no?... ...como la aceptación, la autorresponsabilidad... ...la abundancia, las relaciones humanas... ...desde el amor y no desde el ego, ¿no?... Eh, ...el servicio, en fin... ...una serie de temas que ayudan psicológicamente a la gente a ganar paz interior. Cuando ganas paz interior, sube la vibración energética, se te abre la claridad, en fin, vives de otra manera, ¿no? Y eso es un poco lo que el libro intenta explicar e intenta ayudar a la gente a que comprenda estas ideas. Bueno, entre su investigación has encontrado más personas... Eh... Eh, ...espirituales o materiales... ...yo creo que material, no, y terrenal, no... ...hay más que espiritual... ...bueno, vamos a ver, yo creo que... ...el problema que hemos tenido, ¿no? eh, ...en los últimos miles de años de historia humana... ...es que al estar metidos en un paradigma... ...yo llamaría materialista, no... ...que da realidad a lo que nosotros podemos... Eh, ...ver por los sentidos físicos o sus extensiones... ...como puedan ser telescopios, microscopios, lo que sea, no y no hemos dado suficiente realidad a lo que yo llamo el mundo sutil el mundo no físico verdad y, y por eso claro si tú das realidad al mundo material pues tú te ves a ti como un ego no como un cuerpo con una mente claro es normal que, que tu primer impulso sea pues la conservación el, el acumular recursos eh, defenderte de una cosa y de otra y claro eso provoca la sociedad que hemos tenido durante miles de años no si viéramos las cosas de otro punto de vista, ¿no? Y nos diéramos cuenta que somos un alma, es decir, que el cuerpo físico es solo vamos a tener unos años, ¿no? Pero que el alma va a perpetuarse, ¿no? Claro, al ver las cosas del punto de vista del alma, todo cambia, ¿no? Porque entonces a veces las dificultades que tenemos, los problemas que existen en la vida, lo vemos más como una oportunidad de crecimiento que como un problema. Entonces no lo resistimos y produce menos conflicto interior. Siempre se sufre menos ante las cosas si comprendes el valor que tienen. ¿Me explico? Si no comprendes el valor que tienen, pues las resistes y no sufres, y sufres más, quiero decir. La persona que ya, bueno, yo leyéndome este libro mmm, voy a triunfar o voy a conseguir más cosas en lo profesional, eh, ¿qué respondería usted a esto? Que sin duda, sí. Eh, vamos a ver, este libro más que o sea, este libro no es un libro de autoayuda, ¿no? ni es un libro de dar cuatro consejos los que sean, ¿no? para tener más éxito profesional. Creo que es mucho más profundo que todo eso, no. Creo que es un libro que puede llevar a la gente a la paz interior y desde la paz interior todo eso mejora. Los éxitos profesionales también, ¿me explico? Porque eh, las leyes del universo operan, ¿no? y dirigen todo aquí y, y por lo tanto el comprenderlas y el poder usarlas Definitivamente va a llevar a la gente a tener mejores resultados en general. Pero no es un libro pensado para enseñar a la gente a tener exclusivamente un poco más de éxito profesional. Es un libro pensado más para que la gente tenga más éxito vital, que incluye el profesional, por eso hay un capítulo dedicado a eso, ¿no? Y a la abundancia. Pero, pero está pensado para más que todo eso, ¿no? Es un libro más o sea, que tiene una intención más completa. La idea sería buscar el equilibrio ¿no? entre las dos cosas. ¿no? ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo conseguimos esto? Buscar un bueno, equilibrio. Vamos ¿verdad? a ver, eh, sí, vamos a ver. Eh, 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 el equilibrio se consigue a través de, de lo que yo llamo la paz interior, ¿ok? Que eh, la no alteración, ¿verdad? La no resistencia, el no sufrimiento, la no reactividad, a través de la comprensión ...de que todo lo que ocurre en el mundo... ...es perfecto y necesario si lo ves desde el punto de vista del alma, ¿no?... ...fíjate que una de las cuestiones que más me costó a mí comprender, ¿no? ...y aceptar... ...es que la ciencia, en mi opinión, ha demostrado... ...que la conciencia crea la realidad... ...¿verdad?... ...es el famoso enigma cuántico, ¿no?... ...porque una onda de probabilidad se convierte en una bolita... ...y quién lo manda a convertirlo, ¿no?... ...entonces claro, si la conciencia crea la realidad al hacerlo no comete errores, comete errores nuestra mente cuando le pone una etiqueta, ¿no? agradable, es agradable, bueno o malo, ¿no? Pero visto el punto de vista del alma, todo cambia, ¿no? Por ejemplo, yo te preguntaría, una enfermedad grave es un problema para el alma? No. Tiene, a lo mejor el alma aprende cosas de esa enfermedad o de esa situación que no aprendería si eso no estuviera dando, ¿no? Entonces, si todo, fíjate, antes pensábamos ...que el ser humano era de alguna manera un animal con cerebro... ...y los que tenían fe religiosa decían... ...además tiene un alma, ¿no? Ahora nos damos cuenta que no... ...que el ser humano es un alma... ...que tiene temporalmente un cuerpo y una mente... ...para que ese alma aprenda... ...o sea, suba de niveles de conciencia, ¿no? Y eso va a ocurrir más de una vez... ...para todas nuestras almas... ...este no es el único cuerpo o personalidad... ...que vamos a tener, según dice la ciencia, ¿no? Y lo interesante de esta revolución... Es que eh, va a cambiar la cultura precisamente porque se está dando en la ciencia, no en la religión o en la espiritualidad. ¿no? Y una vez que la ciencia dice que el agua es H2O, pues entonces va a ser difícil que ningún sistema de pensamiento diga que es H227. ¿no? Y eso es lo que me parece interesante de, de estas nuevas ideas, ¿no? que vienen de, de, de la ciencia, no vienen de creencias, sino que vienen de realidades. ¿no? Dice sí, que ha sido, ve que la, que la Tierra era redonda, que no claro, es. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero claro, ahora ningún sistema de pensamiento, ¿no? O ninguna creencia puede decir, como la Tierra es plana, pues ¿no? Entonces, hay usted un momento que la Tierra es redonda, ¿no? Si me explico, no Entonces, claro, este libro dice muchas más cosas que que la Tierra es redonda y creo que esas cosas tienen una importancia capital para que nosotros podamos tener vivir la vida mejor. Al menos eso me pareció a mí... Y comprendo que haya gente que pueda estar más de acuerdo, menos de desacuerdo, pero también hay que preocuparnos a veces cuando queremos ver si una idea es buena o mala, ¿no? o, o una costumbre es buena o mala, es bueno que miremos sus frutos, ¿no? o sea, qué resultados produce. ¿no? Quiero decir, yo como empresario, las cosas que no producen buen resultado no me interesan. Quizá los empresarios tenemos esa característica, ¿no? lo que no funciona no nos interesa. ¿no? ...y yo creo que, que las ideas que se recogen aquí... ...sí funcionan y lo tenemos eh, muy comprobado... Eh, ...bueno, porque funcionan en todos los ámbitos... ...en el ámbito profesional, en el ámbito psicológico... Eh, ...tenemos una cátedra de conciencia montada sobre este libro... no ...en la Universidad de Granada, por ejemplo... ...vengo ayer de allí, de dar una conferencia a todos los alumnos... Eh, ...bueno, tenemos proyectos de investigación en Emory... ...en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? en las mejores universidades de allí... Eh, estamos dando clases y cursos de esto a todas las multinacionales fíjate sobre todo las más interesadas son las tecnológicas no las Google, Microsoft, este tipo de lo ¿no? SAP, es decir, las que decir sí, las que las que trabajan con productos tecnológicos modernos y bueno estamos dando másters de conciencia en, en, en Madrid, en otros sitios yo no vivo en España entonces, eh, siempre he vivido entre Suiza y Estados Unidos, pero paso algunos meses en España, sobre todo porque las unidades públicas españolas están muy interesadas con todo esto y me piden muchas conferencias y cursos y tal, ¿no? Entonces, tengo que venir para eso. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, donde paso más tiempo, eh, esto se está convirtiendo ya en una realidad y de esto se habla en las comidas sociales, ¿no? Y en un, por lo tanto, en pocos años vendrá, para, vendrá aquí también, ¿no? O sea, que no me cabe la menor duda que esto se va a convertir en la nueva cultura, ¿no? por así decirlo. ¿no? ¿Qué objetivos si y metas se ha replanteado o se ha marcado después de escribir? El... Bueno, eh, la verdad, yo no soy escritor, como te digo, siempre he sido un empresario, es lo que me considero de entrenamiento y de experiencia. Eh, he trabajado como empresario en el sector financiero, sobre todo, pero también en los sectores biotecnológicos y de algunos otros sectores. Y... Y bueno, eh, mi objetivo es ayudar a la gente a que, a que tenga paz, a que haya menos sufrimiento en el mundo, porque todos queremos la paz mundial, pero no vamos a poder conseguir la paz mundial si antes no conseguimos una serie de paces individuales. ¿no? Eh, entonces, eh, mi único objetivo es que este libro pueda ser de servicio para que la gente pues, eh, pueda aprender a vivir de otra manera, a ver la vida de otra forma, a comprenderse a sí mismos de otra manera. ¿no? Te podría un ejemplo, ¿no? Si salimos tú y yo ahora mismo a la calle y preguntamos a todo el mundo qué pasa, me podrías decir qué diferencia hay entre las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, nadie te contesta esa pregunta. Entonces, claro, si no sabemos eso, cómo nos vamos a gestionar bien, porque cuando los tenemos negativos, cómo los curamos de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, hay mucha información que yo en este libro creo que es útil y mi único deseo con esto es ser de servicio o sea todos los derechos del libro todo lo que se pueda están cedidos a la fundación hemos creado una fundación para el desarrollo de conciencia que es la que es además sí, ¿no? De esa sí, sí, no sí sí soy ¿Qué el fundador de ella porque era una de las preguntas que tenía para hacerle no porque también es muy bonito no y ser fundador además ¿no? bueno eh, sí gracias a dios eh, eh, sí, eh, hace unos años eh, fundé la fundación para el desarrollo de la conciencia y tengo muchísimos colaboradores, gracias a Dios, trabajando conmigo y ayudando en todo esto, intentando explicarlo de todos los campos humanos, ¿no? sobre todo muchos psicólogos y psiquiatras que están muy interesados, eh, pero también otro tipo de personas que en sus ámbitos profesionales, pues, eh, están interesados en esto, no. Ten en cuenta que. Por ejemplo, en las empresas, en el campo económico, uno de los graves problemas que tenemos hoy es la falta de eficiencia. ¿no? Cuando digo la falta de eficiencia, pues imagínate no sé, cuántos miles de millones se han podido perder ¿no? por el conflicto territorial que tenemos ahora en España, ¿no? sin darle la razón ni una a otro, simplemente que como hay conflicto, hay ineficiencia, hay ineficiencia, hay pérdida económica. ¿Quién montaría una fábrica en Siria? para que te la bombardeen a los dos días, ¿no? ¿O ¿Quién montaría un negocio en Venezuela, ¿no? Entonces, donde hay conflicto, siempre hay ineficiencia. Entonces, lo que este libro también intenta resolver es precisamente eso, ¿no? Que, que no hay necesidad de tener tanto conflicto si se piensa bien sobre las cosas, ¿no? Y, y mi único deseo es ayudar con esto y desde que vendí, vamos, mis empresas y me retiré del campo profesional, pues yo no, no tengo, vamos, no tengo ningún interés económico en nada de lo que hacemos y solo lo planteo como un servicio a la sociedad para que puedan comprender un nuevo paradigma de la realidad, un nuevo contexto que nos va a llevar a todos a tener una vida mucho mejor, espero. Y bueno, ya como eh, antes veíamos más los dibujos animados, los de mis generaciones, que no tanto internet y tanta guerra de, de conflicto, que era más la conciencia, Pepito Grillo, ¿no? que no se llama sí, mucho, ¿no? Sí, <laughs> de la conciencia, sí, ¿no? sí, sí, Pues la verdad es que es un trabajo muy, muy bien hecho, de verdad, Gonzalo. Eh, ¿Dónde se puede adquirir el libro? no Porque hoy en la conferencia, por supuesto, pero las personas que no van a estar o están fuera, ¿cómo pueden obtenerlo? Pues fíjate, eh, por prueba de nuestra falta de ánimo de lucro es que todavía no nos hemos realmente ni preocupado de que el libro se venda en librerías o eh, vamos a ver, se puede adquirir electrónicamente en Amazon, por ejemplo, en iBooks, ¿no? Se puede, en la Casa del Libro, creo que en el corte inglés, electrónicamente, ¿no? El libro físico lo tenemos en la fundación y cuando la gente lo quiere nos escribe un email, se lo mandamos y ya está. O sea, no, como ves, es que no hay ningún ánimo que no sea... Eh, el libro, más que nada, no quiero que sea un bestseller, no es un libro para que se vendan 100.000 copias, no, es un libro para que lo pueda leer toda persona que quiera crecer espiritualmente, ¿no? Y que, y que lo que he intentado es que esas 10.000 horas que a mí me llevó pues, comprender todo esto, pues poder resumírsela a las demás personas en 300 horas, porque la gente no tiene 10.000 horas para meterse en nada, ¿no? Y ha sido mi único, vamos, pero que no pretendo... Eh, ...que se me conozca como escritor... ...o hacerme famoso con el libro... ...nada de eso, el libro es un libro... ...para que la gente lo tenga en su mesilla... ...y lo lea con calma... ...si es que están interesados en... ...en crecer espiritualmente. ¿no? Usted es usted muy humilde... ...eso tiene mucho mérito y por supuesto... ...hay que reconocer ese no, trabajo... ...le agradezco mucho que haya dedicado su tiempo... ...para explicarme... Un poco, un resumen sí, sí, sí. de lo que contiene el libro. Lo voy a leer, lo voy a leer detenidamente porque es un tipo de lectura que me encanta. Y yo soy de las que me gusta tener un libro en la mano: o leer, oler claro, claro. a, a madera, oler a papá. Sí, 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 me encanta, así, llevarlo a lo mejor a la playa, a, a meditar. Eh, aquí que tenemos la costa, claro. así que de verdad espero que me lo dedique. Sí, me ¿Eh? ahora mismo. <laughs> muchísimas ¿no? gracias. Te lo dedico inmediatamente, ¿eh? Gracias, Gonzalo. ¿Alguna cosa más que le gustaría no, resaltar? No, no, muchísimas gracias. Gracias por vuestro interés. Eh, bueno, eh, parte de mi trabajo en, la, en, fin, en difundir estas ideas pues es también dar conferencias, explicarlo, contestar preguntas de la gente. Y bueno, hoy o sea, personas conocidas de Marbella pues habían tenido la iniciativa de... De, de invitarme a venir aquí a, a hablar un par de horas sobre todos estos temas y es pues, lo que voy a hacer con mucho gusto y ayer estuve en Granada haciendo lo mismo y el jueves en Madrid y, fin, y es parte de mí y así seguiré porque la gente, lo que sí es verdad es que esta, las ideas están teniendo muy buena acogida y recibimos centenares de mails diarios en la fundación de todo el mundo claro porque mis conferencias, pues tengo un canal de Youtube, ¿no? por ejemplo, ¿no? que lleva mi nombre y el que tenemos la web la página web de la Fundación y tenemos literalmente miles de visitas diarias a ambos sitios y cientos de emails de gente de todo el mundo, que yo no sé ni quiénes son, ni cómo les ha llegado el libro, ni cómo han visto las conferencias y tal, pero agradeciendo el hecho de que esta información les ha cambiado la vida, así si lo dicen. ¿no? Y entonces eso, claro, me anima a seguir, como es lógico, porque, que porque es muestra, no otra vez más, por los resultados de que podemos tener un buen producto en nuestras manos, ¿no? Y entonces es bueno que la gente lo sepa. Claro, la verdad es que me parece fantástico, además que para padres hoy día que están los niños tan complicados, claro. tan difíciles, poder ayudarlo también a través sí. de su libro, sí. también es, es un, de verdad un, algo que necesitamos, ¿no? Porque sí, igual que sí. necesitamos comer o necesitamos bañarnos y tal, también necesitamos alimentar la mente claro. y comprender ciertas cosas, de así verdad. Es, sí, así es. Y... Mira, esto que me dices de los padres es importante, porque yo tengo yo un poquito de experiencia, porque tengo seis hijos, que son muchos, <laughs> y entonces, eh, gracias a Dios, he tenido mucha suerte y todo es tan fenomenal y todo ha ido muy bien, pero, por ejemplo, tenemos que cambiar la manera de ver la educación, ¿no?, de padres a hijos. Eh, te voy a dar tres, tres recomendaciones, ¿no? La primera, darles toda la libertad que puedan asumir, o sea, no estoy diciendo... ...que a un niño de tres años se le deje conducir un coche... ...porque sería una estupidez, pero... ...más libertad de la que les solemos dar, ¿no?... ...que siempre como padres queremos controlar mucho su conducta... ...para que no se equivoquen y tal... ...pero claro, si no toman decisiones, no aprenden, ¿no?... ...la segunda recomendación, que encontrarse en el libro, es que... ...una vez que les hemos dado esa libertad... ...y que ellos han tomado sus propias decisiones... ...que les dejemos asumir las consecuencias de las decisiones... ...para que aprendan de los resultados de sus decisiones, ¿no?... Eh, y la tercera condición es no retirarles nunca el afecto. ¿no? Y muchas veces los padres lo hacemos todo al revés. Controlamos su conducta para que no se equivoquen y no haya problemas. Una vez que se meten en problemas intentamos sacarlos de ellos. ¿no? Y además, cuando no hacen lo que nosotros les decimos, queremos o, o les decimos que hagan, nos enfadamos, les retiramos el, efecto, el afecto y cortamos el diálogo. ¿no? Entonces, por eso a veces la educación pues no, no está saliendo como nos gustaría. Una gran verdad, sí. <laughs> que lo está escuchando, dirá: Pues sí, lleva toda la razón, como todo lo que ha dicho hoy. Muchas gracias, gracias don Gonzalo. Bien. Enhorabuena por su libro. Gracias. Y bueno, creo que van llegando los invitados eh, y tendrá que atenderlo. Así que ah, le dejamos con estos invitados fabulosos de aquí, de Marbella y de algunos otros lugares que han que venido. Y estaremos pendientes de todo lo que se diga en la conferencia. Pues Muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros. Y sí, gracias igual, por tu tiempo. <laughs>